Pues nada, soy Carlos Merello. Este año ya me toca cumplir 40 años. Y bueno, soy un apasionado del campo, de la naturaleza. Y desde toda la vida estoy cazando con mi padre, luego con amigos. Y finalmente, pues acabo siendo mi profesión. Llevo desde que tengo 18 años y puedo conducir involucrado en temas de organización de cacerías. Y desde el año 2015 ya tengo mi propia compañía, que se llama Spain Outfitters. Y la verdad es que muy contento. Buenas, soy Álvaro de Onís. Como ya me conoceréis algunos, soy pro staff del equipo Young Wild Hunters. Y hoy hemos venido a grabar un corzo con mi nuevo rifle, que tenía mucha ilusión de estrenarlo, un chapuis con culata de carbono FBT. Y hemos venido aquí a un coto que está lindando entre Soria y Burgos, una zona bastante privilegiada, con un amigo, con Carlos, que nos ha traído a su zona a ver si cumplimos nuestro sueño de estrenar el rifle, que ya va tocando. Yo realmente he nacido en una ciudad, no sé si por suerte o desgracia, pero siempre he sentido que mi ubicación era aquí en el campo. Entonces cada vez que puedo me escapo a pasar un ratito en plena naturaleza y disfrutar del ambiente. Hemos traído a esta cacería este rifle, no sé si lo conocéis, un chapuí, con culata FBT de carbono y completamente rectilíneo. Una pasada. El visor un Steiner de 3 a 24, que para rececho es fundamental tener buenos aumentos para ver bien el objetivo. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente probar el rifle para que esté todo en orden después del viaje, lo que siempre hay que hacer antes de salir al campo, ver que el equipo está en condiciones y bueno, pues una vez que esté en condiciones, estamos en una buena hora ya, salir a probarlo. La verdad que no pesa nada y la calidad que tiene el visor es... pesa nada, macho. Qué juguetito. Tengo la suerte de poder dedicarme a algo que me apasiona y lo hago de una manera muy personalizada con mis clientes. Mi objetivo no es crecer a un volumen que llegue a tener una situación que yo no pueda manejar, porque me gusta estar presente en las cacerías, tener un trato directo con ellos y al final creo que eso es gran parte importante del éxito. Organizamos recechos por toda España para todas las distintas especies. También hacemos algo de cacería en el extranjero. Por Europa hacemos safaris en África y cacerías de perdices. Y con esto ya tengo bastante para estar entretenido, la verdad. Bueno, hemos venido al alto del coto, unos riscos muy bonitos, hemos visto una buitrera impresionante. Vamos a empezar el rececho aquí y vamos a asomarnos a unas siembritas desde arriba, que es muy peculiar esta zona y hay que explorarla. Bueno, pues hoy estamos en la provincia de Soria y Burgos, entre medias, que tengo aquí varios cotos de caza enfocados principalmente en la caza del corzo. Esto es un paraíso para los corzos y la verdad es que con una muy buena gestión y cuidando mucho de nuestros cotos, pues es una gozada venir a cazar aquí. Estamos a finales de abril, este año es un año anómalo en cuanto a la climatología, pero bueno, es lo que tenemos.
pues hemos ido con mucha calma, refechando tranquilos. Es un coto que es un paraíso para los cortos, tiene unas zonas de agricultura maravillosas, ondulado, se entremezcla con zonas de pinar y de monte, con lo cual el corzo tiene todo lo que necesita, tiene protección, tiene comida, tiene agua, vamos, es una pasada. Y sobre todo pues eso, que ahora queda lo mejor, ¿no?